Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Prestemos atención. Créete la voz, el mundo entero, el mundo entero. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. 12 y 10 minutos del mediodía. Continuamos en el magazine Cerca de Ti, edición verano, comenzando aquí la sección a vista del 15M. Y bueno, hoy va a ser un poco fugaz, y es que ha habido un fallo de coordinación con nuestro compañero. Compañero, ¿qué tal? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, eso, tenemos apenas 20 minutitos, sí. Muy poquito, pero bueno, ahora ya sabemos... El horario nuevo. El próximo nuevo jueves, horario, sí. Antes. Bueno, tal como te estaba comentando fuera de micrófono, la verdad es que soy un tío muy despiste con el tema de las pantallitas y con los teléfonos móviles, y es cierto, tengo una llamada tuya avisando si era posible en el horario de verano adelantar la emisión de A Vista del 15M, pero no me he enterado hasta que he entrado por la puerta de aquí de la radio. Pero no importa, porque ya sabéis que los temas importantes continúan en la mesa un día sí y otro también, y queramos o no queramos hablar de ellos, podremos seguir hablando continuamente hoy, mañana, la semana que viene y el año que viene, porque por lo que estamos viendo no ponemos ningún tipo de solución o muy pequeñas soluciones a los grandes problemas que se nos están planteando ahora adelante. Bueno, confirmamos, antes de que comience, confirmamos que a partir de ahora ya, si el programa empezará a las 12 menos 20, más o menos. Correcto, sin ningún problema. Cuadramos el horario a partir de ahora y sin ningún problema podéis contar con nosotros en este horario, de 12 menos 20 hasta la 1, bueno, 12 menos 20 hasta las 12. De 12 menos 20 a 12 y media, sí. Correcto, pues nada, estaremos ahí el jueves próximo. Y hoy, pues como de costumbre, bueno, antes que nada, por supuesto, agradecer que estéis ahí al otro lado, escuchando la... Por supuesto, un saludo especialísimo a los fieles seguidores, la resistencia, que llamamos, que continúan ahí inasequibles al desaliento. Muchísimas gracias por vuestra persistencia en la escucha. Y luego también agradecer también a la gente que ocasionalmente pueda escuchar el programa y enterarse de alguna otra forma de lo que nos cuentan los grandes medios de información o desinformación. Cada uno puede aplicarle el adjetivo que quiera. Esta mañana me he encontrado con José Guerrero al ir a comprar el pan, y me estaba comentando, claro, no ha podido venir estos días después del confinamiento porque se tiene que hacer cargo del pequeño mientras la mujer trabaja, lógicamente, ¿no? Pero me ha comentado que ahora ya han venido sus padres y entonces ya podrá empezar a venir. Igual aparece por aquí si no hay ninguna complicación. Bueno, y lo que os decía, el programa de A Vista del 15M pretende hacer un repaso de la actualidad desde otro punto de vista, ya lo dice la musiquita del principio y la presentación del programa, ¿no? Ya sabéis que nosotros pensamos que deberíamos de estar hablando de cosas importantes y de poner soluciones a problemas gravísimos, ¿no? Y nosotros en este programa, los habituales ya lo saben, hablamos de dos cosas, dos temas fundamentales que deberíamos de estar analizando y solucionando cada minuto de nuestra vida, ¿no? El problema de la madre tierra, cómo estamos destruyendo este planeta en el que estamos viviendo, llenándolo de basura, llenándolo de contaminación en el aire, en el agua, en la tierra, en el mar, y acabando con las especies vivas de este planeta a una velocidad de vértigo, ¿no? Eso sería uno de los temas fundamentales a trabajar, a tratar, a intentar solucionar y a comentar todos los días de nuestra vida, ¿no? Y el otro tema, como no podía ser de otra manera, son los animalitos humanos. Nosotros, los seres humanos, que junto con el resto de la vida en este planeta ocupamos este maravilloso planeta, ¿no? Y, por supuesto, igual que con el planeta Tierra, pues deberíamos de preocuparnos, en vez de atacarnos los unos a los otros, en vez de considerarnos inferiores unos a otros, en vez de estar amargándonos la vida unos a otros, en vez de pensar solo en el dinero, en vez de las personas, pues estamos preocupados por otros temas. Entonces consideramos que este otro tema, los animales humanos, también debería de ser un tema para buscar soluciones, para trabajar juntos, para solidarizarnos, para tener empatía con el otro, para comprendernos, para entendernos y para trabajar en una colaboración en este planeta Tierra de todos los seres humanos en combinación con todos los seres vivos. Bueno, estos serían los dos temas fundamentales del tema. Pero
tal como comentamos ahora y tal como comenta Rodrigo, tenemos apenas un cuarto de hora para poder hablar de todo esto, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho al principio. Estos temas son tan importantes que aunque dejemos de hablar hoy, dentro de media hora o a la mañana siguiente o esta tarde o la semana que viene y todos los días que tenemos por delante vamos a seguir hablando de ellos. Entonces, como hemos hablado muchas veces en los programas, José Guerrero y yo, cuando hablamos de temas importantes hay que darle todo el tiempo que necesiten y más, ¿no? Y no hay que preocuparse por el tema de la urgencia. Y si tenemos 10 minutos, pues hablamos 10 minutos con tranquilidad. Y si tenemos 2 horas, pues seguimos hablando 2 horas. Y si queremos estar todo el día hablando, podemos estar, no hay ningún problema. Bueno, ya sabéis que en el apartado de Madre Tierra, yo no me preocupo nunca del horario, la verdad. De un tiempo a esta parte, ya llevamos 10 añitos ahí trabajando con a vista del 15M, antes 15M. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que cuando tratamos un tema no nos preocupamos del tiempo del que disponemos y si se nos acaba el tiempo, pues la semana que viene volvemos a seguir hablando del tema, que no pasa absolutamente nada. Entonces, como ya sabéis, en el primer apartado, Madre Tierra, recogemos o intentamos recoger, porque es difícil, las noticias que nos informan de lo que estamos haciendo con este planeta que nos acoge, ¿no? Todas las barbaridades que estamos haciendo a nivel de medio ambiente, para que vayamos aprendiendo, para que vayamos tomando nota y para que vayamos pensando en todas las barbaridades que estamos haciendo para intentar evitarlas, ¿no? Ya sabéis que este sistema económico en el que estamos metidos, que nos han metido a todos a la fuerza, pues el tema del medio ambiente solamente lo ve como una posibilidad de extraer recursos y ganar dinero con él, ¿no? No tiene en cuenta para nada que esto está limitado, es decir, hay lo que hay, no hay más, no se puede sacar más agua de la que tenemos en el planeta Tierra, cuando se acabe el agua se acabó. Si por ejemplo si aquí se acaban los acuíferos porque los hemos sobreexplotado, aquí en Buñol, pues nos tendríamos que ir a otra parte porque no hay más agua, o sea que los recursos son limitados, pero el capitalismo, este sistema económico que estamos sufriendo, pues solamente ve la naturaleza, el medio ambiente como algo de donde extraer recursos y beneficios, ¿no? Entonces, como el capitalismo solamente ve este aspecto del medio ambiente, pues lógicamente no le interesa que vayamos descubriendo las barbaridades que estamos haciendo negocios con la naturaleza, ¿no? Entonces no se prodiga en información medioambiental para nada. Las órdenes para las direcciones de los medios de información, pues es todos calladitos, que hay que continuar con el negocio. Y la verdad es que es difícil encontrar noticias del medio ambiente, pero aún así ya sabéis que yo soy muy pesado y recorro todos los medios de información habidos y por haber y siempre encontramos alguna cosilla, ¿no? Bueno, hoy hemos encontrado, esta semana nos hemos encontrado 5 cosas. Algunas parece que no tienen nada que ver con el medio ambiente, pero os lo voy a explicar y cuando se acabe el tiempo, pues la semana que viene continuamos, no hay ningún problema. Bueno, lo voy a explicar si alguno no lo entiende o no lo quiere entender, porque ya se sabe que lo peor que uno puede tener para debatir es que alguien se esté ganando el sueldo contaminando. Entonces no va a entender nunca que trabajar contaminando no debería de ser nunca, ¿no? Bueno, os decía que las noticias que hemos encontrado esta semana, no tengo las fechas, pero no importa, en el diario.es aparece casi toda la información al respecto, ¿no? Esta semana. Nos cuentan, esto lo oí la semana pasada, la compañía aérea alemana Lufthansa ha sido rescatada con un apoyo de 9.000 millones de euros para que pueda continuar contaminando el aire y el medio ambiente. Es curioso porque esta semana nos cuentan que Air France ha sido rescatada por el gobierno francés, claro. En resumidas cuentas, lo que estamos haciendo todos los ciudadanos de este planeta es rescatar a empresas multinacionales que contaminan, que están contribuyendo al desastre medioambiental, porque con la excusa de que tienen que mantener los puestos de trabajo, pues hay que ayudarles, como hicimos hace 10 años con los bancos. Y ahora no hemos aprendido la lección y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Hace unos meses nada más, estábamos hablando de que deberíamos, no, nos lo decía nada menos que JP Morgan, una de las empresas financieras más poderosas del planeta. En un informe sobre cambio climático decía que para mantener la temperatura por debajo de un incremento de 1,5 grados, pues había que dejar prácticamente un 80% de todo el petróleo del planeta bajo tierra, no sacarlo, no quemarlo. Y sin embargo, fijaros, el gobierno alemán le da 9.000 millones a una empresa de aerolíneas alemana, Lufthansa,
y Air France, el gobierno francés, lo rescata. Aquí también les estamos dando ayudas millonarias a Iberia, a IAG, todas estas empresas de aviación que deberíamos de estar pensando qué hacemos con ellas, porque lo que hay que buscar es puestos de trabajo alternativos, porque hay que pensar que si no podemos quemar el petróleo, difícilmente vamos a poder utilizar los aviones para trasladarnos a otro lugar del planeta. Pero en fin, como veis, es una noticia medioambiental, aunque nos la pinten de otra manera, ¿no? Como defensa de los puestos de trabajo. Vamos a otra. Hemos hablado muchas veces de la contaminación a la que estamos sometiendo el planeta Tierra, ¿no? Con las basuras, con los productos químicos, con los plaguicidas, insecticidas, en fin, toda la serie de cidas, de matadores que estamos soltando al medio ambiente, ¿no? Y esta semana nos hemos enterado de que Bayer, una empresa multinacional farmacéutica y química, se alió hace unos meses o un año o una cosa así, se unificó con Monsanto, una de las empresas multinacionales que más destruyen el medio ambiente, que más contaminan y que más destruyen la vida en este planeta, ¿no? Monsanto fabrica el Roundup, ese que estáis utilizando casi todos los agricultores de este país y de este mundo. Y resulta que hay un montón de miles de litigios porque el Roundup produce cáncer, según las últimas investigaciones, ¿no? Entonces ellos dicen que no, claro, por supuesto que van a decir. Y entonces, como creo que hay 10 o 12 mil litigios, bienvenido José, aquí acaba de llegar. No sé si te habrán informado de que tenemos apenas 10 minutos. Porque en horario de verano me han estado llamando, pero ya sabéis que mi teléfono no va. Lo tengo casi siempre apagado. Entonces, el horario de verano es de 11 y media a 12 y media. Porque el siguiente programa está ya planificado, pero no pasa nada, no hay ningún problema. Ahora tenemos hasta las 12 y media. ¿Pero desde las 11 y media? Desde las 11 y media, si hubiéramos enterado. O sea, que habría que venir más pronto. Que hay que venir más pronto, ¿vale? Vale. Bueno, bienvenido, José. Pues nada, bien hallado. Bueno, estaba comentando que como los temas importantes, da igual que hablemos 10 minutos, que 2 horas, que todos los días de nuestra vida, pues no importa. Y el tiempo no importa porque no hay nada urgente. El tema del cambio climático es algo que va a su marcha, y aunque no hablemos de él hoy, no tenemos ningún problema en seguir hablando hasta el infinito, cualquier y más allá, y más allá, como dice Walt Disney. Bueno, no sé si Walt Disney. Bueno, y estaba comentando las últimas noticias de esta semana de medio ambiente, que ya sabemos que son difíciles de localizar porque este sistema económico no quiere que las publiquemos para que no sepamos la barbaridad que estamos haciendo con el medio ambiente. Y estaba comentando que, a pesar de todos los pesares, sabiendo que Goldman Sachs y JP Morgan y todos nos están diciendo que tenemos que dejar el petróleo bajo tierra si queremos mantener la temperatura del ambiente del planeta por debajo de grado y medio antes de que se acabe este siglo, pues tendríamos que dejar todo el petróleo bajo tierra, ¿no? Y sin embargo, el gobierno alemán ha dado 9.000 millones a la empresa de aerolíneas Lufthansa para que siga a flote, y Air France ha rescatado a las compañías de aerolínea francesa, a pesar de que los ejecutivos están llevando muchos millones de euros en bonus. Bueno, seguimos sin aprender absolutamente nada, ¿no? Tendríamos que estar preocupándonos, repito otra vez, porque es importante, preocupándonos de buscar alternativas al comercio a través del aire y el viaje a través de las aerolíneas, porque las tenemos que eliminar sí o sí si queremos seguir vivos de aquí a unos poquitos años, pero nada. Y estaba comentando también los 10.715 millones de dólares que ha puesto encima de la mesa Bayer Monsanto para que no le persigan con juicios por el tema de los del Roundup, del glifosato y todas estas cosas. Para que veáis que seguimos envenenando el planeta y seguimos haciendo callar a las bocas con más dinero. En fin. ¿Has comentado algo de los incendios zombies? Lo comenté, lo que pasa es que, a ver, una cosa, cuando me leí el artículo, no, leí y hice un comentario hace un par de semanas a propósito, sí. Pero si ya lo evidente a la gente ya se le escapa, cuando le informas de que un incendio puede permanecer durante meses bajo tierra sin que nadie bajo la nieve, sin que nadie se entere hasta el próximo verano por culpa del cambio climático, la gente me mira ya como un loco total. Y entonces pero vamos a ver, esto pero es me así. Me corté lo que decíamos antes hace un minuto, ¿no? Sí. Me corté porque digo, voy a hacer una pinceladita, pero no voy a explicar en profundidad la barbaridad que supone esto, porque si me entretengo, la gente va a cerrar el micrófono y me va a apagar la radio. Ya, pero es que se sigue quemando la zona de Siberia, ¿eh? Sí, sí, además comenté hace un par de semanas la barbaridad. Fue una semana en la que no apareció ni una sola noticia medioambiental.
Pero resulta que ese lunes, vuelvo a repetirlo porque es interesante, ese lunes en la meteorología del telediario de las 9, el comentarista, el informador, dice, quería enseñaros el gráfico de las temperaturas, de cómo deberían de ser en esta época del año y cómo se desvían en el día de hoy con respecto a la normalidad que debería de ser, ¿no? Y hablaba de 3 o 4 grados aquí en España, en el norte de España concretamente. Pero luego hizo un recorrido con todo el plano, con el mapa, hacia el norte. Y se fue hacia el norte de Siberia en ese punto en el que habían 18 grados de diferencia de temperatura. Pero es que hoy hay un artículo, me ha dicho, leído hoy, que no me lo creía tampoco, iba a leeroslo, pero os lo leo, me comprometo a leeroslo la semana que viene. La periodista informa de que las temperaturas en Siberia este mes de julio son de 30 a 38 grados. Sí. Siberia. Sí, 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 sí. 30 bueno, a 38 grados. Me creía que lo habías... Bueno, no, es que claro, la noticia fue... Igual fue justo un día después o dos del último programa que hiciste. Pero sí, en una región de las más... tocando con el círculo polar... No, dentro del círculo polar ártico. Círculo polar ártico se registraron 38 grados. Correcto. 38 grados. 38 grados en el círculo polar ártico. Fijaros qué barbaridad pero estamos es que hablando. El satélite este que... No me acuerdo cómo se llama. El que puso la Unión Europea para que esté vigilando... Todo lo que debería vigilar y lo que no. Y lo que sí, exacto. Cogió en los gráficos estos donde se ven las zonas rojas de la máxima temperatura, pues registró el color rojo más rojo. Sí. También en zonas cercanas a donde se habían registrado los 38 grados. O sea, que quiere decir que por zonas de Siberia se habían registrado temperaturas de 40 grados o más. Fíjate qué barbaridad. Cuando en invierno allí se han registrado temperaturas de más de 50 grados bajo cero. O sea, estamos hablando de casi 100 grados de diferencia. Por encima. Sí, sí, es una absoluta barbaridad y estamos como si no pasara nada. Es una absoluta... Por ejemplo, ayer fue el primer día de julio. Ayer hizo un calor que bueno, claro, como había hecho como una todo este tiempo de confinamiento, pues bueno, llovió bastante y el mes de junio, a diferencia del año pasado, ha sido un poco más suave. Y esto, nos creíamos que no iba a llegar el calor. Claro, pero espera. Y cuando llegó ayer dije, bueno, si este es el primer día de julio, espérate que la que nos espera... El día 15 de agosto habrá que oírlo. Con todo y con eso, con lo que he dicho de las lluvias, de la primavera, la última parte de la primavera y demás... El 2020, lo que llevamos de 2020, es, en temperatura media mundial, el año más cálido de la historia. Sí. Este, 2020. Es una cosa muy curiosa porque a medida que vamos recogiendo los datos cada semana de lo que nos dicen, te ves en el periódico y pone, este mes de enero ha sido el más cálido de la historia, este mes de febrero ha sido el más cálido de la historia, este mes de marzo ha sido el más cálido de la historia, este mes de mayo ha sido el más cálido de la historia y el mes de julio ha sido el más cálido de la historia. Imaginaros qué marcha estamos llevando. Y en este artículo, que no os voy a poder leer ahora, os lo leeré el día que viene, nos cuenta que todo el círculo polar ártico se está deshelando con un aumento de temperatura 3 veces superior a la media global del territorio del mundo. Bueno, seguimos, porque hay una buena noticia, curiosa, sorprendente, y que yo la leí y digo, esto debe ser un error de algún periodista que se ha equivocado y se ha vuelto loco. Nos cuentan, el Colegio Internacional de Abogados, un colegio internacional de abogados que no se dedica como los abogados cristianos de aquí a denunciar a alguien cuando pone una crucifijo, ¿no?, o lo quita o no sé qué. Bueno, pues este Colegio Internacional de Abogados ha publicado esta semana un estatuto para que los ciudadanos exijan a sus gobiernos actuar contra el cambio climático. He leído la noticia, lo leí ayer y no me la creía. Y me la he apuntado porque es buenísimo. O sea, que el Colegio de Abogados, que no se puede decir que sean precisamente radicales, ecologistas, revolucionarios, sino todo lo contrario, son muy modositos, muy tranquilos y muy adictos a la ley y a la normativa, que te hagan un estatuto para que los ciudadanos reclamen a sus gobiernos medidas, ya tiene mérito, ¿eh? Y lo leía y digo, pero qué pobres abogados, si la gente le importa un pimiento el cambio climático, ¿van a exigir a sus gobiernos? Bueno, seguimos. Y luego, nos quedan 2 minutos y terminamos con una traca y se acabó. Bueno, ya hablaremos, ya cuando tengamos un programa entero, de por ejemplo, en muchos aspectos, entre ellos el medio ambiente,
dirigentes como la primera ministra de Nueva Zelanda, bueno, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero también en el tema de la pandemia, las diferentes reacciones de algunos dirigentes y de dirigentes como esta mujer, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco recuerdo. Pero que consiguió, sí, ya hace tiempo, que allí no haya ningún contacto, ningún contagio y ningún, sí, muerto. Es curioso porque leí la entrevista que le hicieron al asesor de sanidad ahí del gobierno. Y dice, yo es que me... decía el hombre, es un experto. Dice, yo no entiendo muy bien a los gobiernos del planeta, ¿no? Los gobiernos de diferentes países, ¿no? Cada uno tiene sus medidas y, lógicamente, somos unos desconocedores y criticar a todo lo pasado es facilísimo, ¿no? Está claro. Pero él dice, yo me planteé cuando asesoraba al gobierno de que lo que había que hacer es eliminar el virus, no evitar que se extendiera. Claro. Entonces, es un planteamiento radicalmente diferente. No es decir, vamos a aguantar para que no colapsen los hospitales. No, es vamos a eliminar el virus. Es decir, que si hay que esperar todo el tiempo... Y fíjate que Nueva Zelanda lo comentaba. Dice, nosotros vivimos prácticamente en el 90% del turismo. Pero nosotros decidimos que primero era la vida y después el negocio, la economía. Entonces cerramos todas las fronteras y aquí no entró nadie hasta que desapareció el último brote. Es decir, había que acabar con el virus, no eliminar la posibilidad de que se colapsara la sanidad. Bueno, seguiremos hablando del... Y solamente acabo con una... Tenemos un minuto para pasar al siguiente programa. Y solamente quería comentar una cosa. Hablando de animalitos humanos, el presidente de la Comisión de la Bolsa de España dice que rechaza limitar los dividendos, es decir, que todos los ricachones se puedan continuar cobrando los dividendos de sus empresas del IBEX, porque las cotizadas, es decir, las empresas multinacionales de España, son responsables y adultas. Ay, 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 ay. Y a continuación me aparece la siguiente noticia relacionada con Madre Tierra. Iberdrola, Repsol y Cepsa aumentaron sus emisiones en 2019. Solamente para demostraros hasta qué punto esta gente nos miente con todo el morro para continuar ganando dinero a pesar de la vida y contra la vida de todos los seres humanos. Bueno, solamente eso. El sistema este económico que tenemos nos está arrebatando la vida y la posibilidad de vivir en el futuro también en este planeta. Ay, y Dios. Terminamos rapidito y si quieres comentar cosas... No, nada más. Que muy a gusto de volver y aunque ha sido breve, sí, como dice el dicho, lo bueno si breve... Dos veces bueno, correcto. Y hasta que venga mi compañero, el futuro compañero, podemos continuar hablando unos minutos porque tenemos un montón de cosas. Hay unas cuantas cosas que queríamos comentar. Os la adelanto para el próximo programa. Para el próximo programa. Os voy a leer un artículo que se llama... Pandemia ultracapitalista, para que veáis que con este sistema capitalista no hemos aprendido nada de lo que deberíamos de haber aprendido a golpes con el coronavirus. Y mira que nos ha enseñado cosas, ¿eh? Y nos ha dado oportunidades. Sí, señor. Y eso por un lado. Y luego hay una para, como ahora no ven las poetisas, iba a decir para acompañar al siguiente programa de las poetisas. Me encontré la semana pasada de Gabriela Biener, una periodista... sudamericana, que está sufriendo en sus carnes todos los estigmas de esta sociedad, ¿no? Perseguida económicamente, cultural, social, como mujer, como... Profesionalmente, seguramente, también. Sí, la están explotando también porque la situación es esta, ¿no? Y ha escrito un poema económico que cuando lo leáis... Y os prometo también que voy a buscar un artículo de lo que estábamos hablando hace unos minutos, de hasta qué punto esta epidemia nos está metidos en un montón de contradicciones, de cosas inexplicables. Y hay una paginita que me encontré de una chica que escribió un texto bastante largo, pero súper entretenido, de todas las contradicciones que nos estamos encontrando. Ya os prometo que va a ser muy entretenido el programa que viene. Y nada, con esto terminamos y adelante. Pues nada, nos vemos. ¿Continuamos? Ah, vale, seguimos. No, nos estaban recomendando desde la mesa de control que ya, adelante, hasta la semana que viene. Hasta pronto.